Viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop, que es como creo que han venido estos concursantes. ¿Autostop habéis venido desde Mallorca? ¿Autostop de Mallorca? Mentiroso, 5 puntos menos. ¿Cómo has venido tú de Mallorca? En avión. Aquí tratamos a los concursantes muy bien y yo sé que nuestra productora maravillosa nos demanda haciendo autostop desde Mallorca. ¿Tú has venido en avión? En avión hemos venido. Ah, no me mientas, no me mientas. Que mientras vino 8 solo. ¿Estudias qué, Jaime? Tercero de geografía. Tercero de geografía. ¿Y Luis? Igual. No sabéis, hermano, ni nos nada. Nos sentamos de eso. Al lado y. ¿Os sentáis al lado en clase? Sí. ¿Y sois de los empollones o de los de atrás? De los del medio. No, pero que se va a notar hoy que faltamos. Ah, que se va a notar porque estáis haciendo que las campellas. Tu padre se llama Jaime, Jaime. ¿Y el tuyo es Luis, Luis? No me lo puedo creer. O sea, que yo te he puesto por tu padre Jaime y a ti Luis. Pero no sois de Palma de Mallorca, porque estoy yo aquí con el avión y tal. ¿Sois de...? Yo de Magaluf, Calviá. ¿Magaluf, Calviá? ¿Y tú? También soy del municipio de Calviá, pero yo soy Costa de Emblanes, que está a 3 kilómetros. Háblame, ¿Costa de...? Costa de Emblanes. ¿Costa de Emblanes? Sí. ¿Qué significa eso? Nada, un topónimo. No, un nombre Costa propio. De Emblanes. No vamos a traducir. Pues señoras y señores, han venido en avión. No han venido haciendo dedo desde Mallorca, ¿eh? Han venido en avión, me consta. ¿Queréis volver a ver a dos muchachos de Granada que tienen ya 300.000 pesetas, me parece, si no me equivoco, y que me acabo de enterar, que no lo dije en el programa anterior, que son hermanos? Sí, sí, hermanos somos. El pequeño. No, pero se tiene que decirme España. Yo pregunto a España, ¿queréis volver a ver? Y entonces España me dice sí, y entonces vosotros decís sí, somos hermanos. Repetimos, vamos, España, ¿queréis volver a verlos? Sí, me dice España. Pues mira, ahí los tenéis, Miguel y Jesús. Somos hermanos. Somos sí, hermanos. Somos hermanos. Y ahora vosotros me decís sí, somos hermanos. Que yo hiciste una obra de teatro. Hermanos, uno médico, Luis, no, Miguel, Miguel, que trabajaba por la Costa del Sol, pero no nos ha dicho sí. Dónde vives. Es que vivo en Fuengirola. En Fuengirola, y Jesús vive en Granada. Vivo en Granada. ¿Y opositabas para? Judicatura. O sea, ¿pasáis juez? Sí, sí. Anda. Para, ¿y yo puedo formar parte de un jurado? Pues si te llamas, sí. ¿Pero tú crees que yo, como soy yo...? Sí, no sé. Tal vez. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hermanos cuyos padres son alpujarreños. Sí, 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 ciertamente. De la Alpujarra Alta, pero ¿de qué pueblo? De Vecina Bombarón. Vecina Bombarón. Te pido, como le he pedido a Luis, a localizar. Tiene un nombre difícil, pero se llama Vecina Bombarón. Fíjate que soy andaluz. Vecina Bombarón. Sí. Qué bonita la Alpujarra. Recomienda a España entera que vaya a ver la Alpujarra, lo bonita que es. A ver, ¿cómo venderías la Alpujarra tú? Pues es un sitio encantador y yo lo que le digo a la gente que no se quede en el principio, que todo el mundo va al primer pueblo, sino que avanzando hay muchos pueblos muy bonitos a lo largo de esas carreteras. Hombre, cuesta un poco llegar, pero es una zona muy linda, muy linda. ¿Cómo se llama tú, vuestra madre? María Jesús. María Jesús. ¿Y vuestro padre? Francisco. ¿Y los dos son de allí, del pueblo? Sí, sí, claro. Francisco, María Jesús, ¿viven en Granada o viven allí? Viven ahora en Granada. Ahora en Granada, pero vivían en el pueblo, ¿no? Ah, Francisco y María Jesús. Estaréis orgullosos de vuestros hijos, ¿no? Porque hicieron un papelón en el otro programa. Vamos a ver hoy, porque tenemos aquí a dos estudiantes de geografía que vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, mientras vemos... ahí están los dos estudiantes de geografía, ahí estaban. Que no han venido a dedo, han venido en avión desde Mallorca. Dirección del programa, que sé que estáis deseando que la diga, para apuntarla. Televisión Española, programa 4, apartado de correos 17-08-190, San Cugat del Vallès, Barcelona. Ya sabéis que podéis venir a concursar todos aquellos que tengáis más de 18 años. Cuando digo aquellos, utilizo el masculino como género no marcado, o sea, aquellos y aquellas. También las chicas, por supuesto. Aunque hoy son 4 chicos, pero ya veis que aquí hay muchas chicas de vez en cuando. Mayores de 18 años, las fotitos, los teléfonos, las direcciones, los estudios, las aficiones, todo y lo que os dé la gana. Pero eso es muy importante para poder empezar la primera ronda. Y la primera pregunta de la primera ronda dice así. Atento Jaime, atento Luis. Y vosotros también por si rebota y España entera para jugar con nosotros tres.
quedan en San Sebastián, aunque sin perla dentro, a los que obtienen un galardón en su festival de cine. La Concha de Oro. Háblame fuerte y conciso. La Concha. La Concha, hombre, dan una concha de oro, de plata, de bronce, según. Punto, ya están. Raya. Uno arriba. Luis, uno arriba. Bien. ¿Qué año fue galardonado el rey Juan Carlos con el premio Carlomagno, Octavio Paz con el Cervantes y García Márquez con el Nobel de Literatura? 94. No. 96. No. Fue, qué curioso que den premio juntos, ¿no? En 1982. No hay puntos, pero como siempre es raya, la pone el primer equipo al que formula la pregunta, o sea, la pone Jesús, el equipo verde. Dos arriba. Dos arriba. Seguimos. Según el catecismo, ¿cuál es la virtud opuesta al vicio de la pereza? ¿Y el catecismo? Diligencia. La diligencia. Vámonos, cinco puntos. Punto. Punto, ya está, Raya. Tres arriba. Tres arriba. La diligencia contra la pereza. Diligencia. Qué bonito. ¿Qué profesión tenía Maximiliano Robespierre, orador, erudito y prohombre de la Revolución Francesa de 1789, que fue discípulo de Rousseau, además? ¿Era profesor? No. Juez. ¿Cómo que era? Juez. No, exactamente. No sé si llegó a aprobar las oposiciones. Creo que no. Jesús, mira que tú no sabes esto. Jesús, siendo abogado como eres. ¡Era abogado, hombre! Bueno, por ser colega tuyo vas a poner la raya. No por eso, la va a poner porque le corresponde. Uno izquierda. Uno izquierda, porque raya se pone siempre el punto solo cuando se acierta. En este caso no acierta ningún equipo. El primer equipo que he formulado ha sido el equipo verde. Pues la pone el equipo verde, como ha ocurrido. El portavoz en este caso para la raya es Jesús. Aunque a veces se lo saltan a la torera, tiene que hablar uno y hablar otro. Pero en fin, como tenemos una buena realizadora, las papillas no como puede. ¿En qué castillo de corto nombre Alejandro Dumas tuvo encerrado durante 14 años al protagonista de El Conde de Montecristo? En el castillo de Yves, Château d'If. En el castillo de Yves, Château d'If. Sí, raya. Ya está el punto, venga la raya. Uno derecha. Uno derecha. Yo recuerdo, después de novela fue obra de teatro, yo incluso recuerdo haberlo visto en la tele, como una serie. España, os habéis dado cuenta que Jesús ha puesto la raya colocada digna de un rebote, porque esta pregunta también es para ellos, porque han acertado rebotando la pregunta de rebote, pues a ver si acertáis esta para llevaros lo que habéis preparado. Caer en los brazos de Morfeo no es acción de la que uno tenga que arrepentirse. ¿Qué es, sencilla y llanamente? Es quedarse dormido. Dormir, quedarse dormido. Ahí te vendrá de morfina a lo mejor, ¿no? De morfeo también. Vamos con los puntos, vamos con la raya. Uno abajo. Vamos que nos vamos, ponme otra pues. Cuatro arriba. Cuatro arriba. Seguimos. ¿A qué rey francés condenó a muerte la Asamblea Constituyente por 380 votos a favor y 310 en contra en un segundo escrutinio? A Luis XVI. A Luis XVI. Punto. Raya. Cuatro derecha. Cuatro derecha. Continuamos. ¿Cuál es el personaje más importante de Oscar Wilde? Miguel lo tiene en la punta de la lengua. Y cuando yo diga la importancia de llamarse... Ernesto, la importancia... ¡Uy, acabo de tirar lo más grande! Venga, ponme la raya, Jesús. Pues... 8 derecha. Seguimos. Se han salido de caza y en lugar de cazar una liebre, se han dado de bruces con su camada. ¿Cómo llamará a las crías? Una camada. Lebratos. Lebratos, puntatos, rayata. Venga. Dos derecha. Dos derecha. ¿Qué rey convirtió Valladolid a principios del siglo XVII en capital de España? Felipe II. No.
Felipe III. ¡Sí! Puntos. Y como fue rebote, el equipo verde se preparó lo que se lleva el equipo azul, creo. No es abajo. Claro, creo bien. Sigue. ¿Otra? No de derecha. No te pares, hombre. Sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. ¿A qué poeta y ensayista mexicano no le dieron el Nobel de la Paz a pesar de su apellido, sino el de literatura en 1990? Octavio Paz. Punto. Vaya. 16 derecha. 16 derecha. Los cerdos forman piaras, los perros jaurías. ¿Y las perdices? ¿Qué forman las perdices? Bandadas. Esto es bueno. ¿No? Como todas las aves forman nidadas. Punto no ray Jesús. 16 abajo. 16 abajo. ¿Cuál era el buque insignia que usaba el general Franco para sus recreos marítimos? El Azor. El Azor, háblame fuerte, chiquillo, tienes un hilito de borde Azor. Puntos. Azor. Israel. 15 abajo. 15 abajo. Según la versión de Perrault, ¿cuántos hermanos tenía Pulgarcito, así llamado por su baja estatura y por ser el Benjamín de los hermanos? 7. No. 10. No. Te he dicho cuántos hermanos tenía Pulgarcito, no cuántos eran. Tenía 6 hermanos, con él 7. ¡Uy! Pon la raya, Jesús. Vamos. 14 abajo. 14 abajo. ¿Qué literato tuvo más voluntad que ningún otro de la generación del 98 al haber escrito un libro con tal título? Voluntad. Valle Inclán. No. Unamuno. No. Mira, antes hablábamos de lo del Azor y este es Azorín. Fíjate, Azor y Azorín. Azorín es la respuesta, Luis Raya. 13 abajo. 13 abajo. Y me coloco bien la gafa porque vamos a mirar. ¿Qué prestigioso torneo deportivo gratifica con una cuchara de madera al equipo que no consigue ganar ningún partido en uno de sus campeonatos? El Cinco Naciones. El Cinco Naciones de rugby, sí señor. Puntos. Raya. 13 izquierda. 13 izquierda. Nada que ver con el tradicional puchero. ¿Qué es el cociente de una división? El resto. No, el resultado. Ay, 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 ay. Habéis liado. Por lo que se multiplica, eso es por lo que se divide. Oy, 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 oy. Desde luego, nos caemos en los barrios. El cociente de una división, lo voy a leer porque vaya a que me equivoqué yo también, es el resultado que se obtiene de dividir una cantidad por otra. Fíjate qué fácil. La de niños que habrán diciendo, yo la sabía, yo la sabía. Pues no hay puntos, pero sí hay raya. Luis. No, izquierda. 9 izquierda. Un paleólogo no es un señor que va por ahí dando palos de ciego, sino un señor muy docto, especializado en qué rama genérica del saber. En paleología. Vaya, ¿y qué es la paleología? No. ¿Te quedas conmigo? En ciencias antiguas. No. Lenguas antiguas. Evidentemente, claro, tú has hecho ahí un juego por si colaba. Pero no ha colado. Pero bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Porque en otra ocasión me pilla en otro momento de mi vida igual cuela, ¿eh? En lenguas antiguas, no confundir con paleontólogo, que es un dinosaurio y cosas, ¿eh? Paleólogo, lenguas antiguas, raya, la pone Jesús. 5 izquierda. 5 izquierda. Además de Marte, la Tierra y Venus, ¿qué cuarto planeta está entre los calentitos del sistema solar por hallarse orientados al Sol? ¿Qué más calienta? Mercurio. Mercurio, puntos. Y desempatamos en ese momento. ¿Y una raya? 6 derecha. 6 derecha. Está la cosa reñida, ¿eh? Empatamos, desempatamos, empatamos, desempatamos. Emoción en el plato. La efigie de qué reina española apareció en el primer sello con que se franqueó en nuestro país una carta el 1 de enero de 1850. Isabel II. 5 puntos. Y un matasello. 14 derecha. 14 derecha. ¿Quién le colgó?